Please don't betray our dream of that sunny day. Listen to this promise as I shout it to the sky. I feel like I want to run away and hide from everything again. All of those building blocks like love and hope, they're ringing hello to me. But it comes so naturally to you. You speak in my truth to your heart. Feel an open, gentle, yes, so strong. You are my only light. Summer days repeat themselves. The sights never seem to change. Round and round in an endless loop. I have to get out of here someday. I have to with you. Oh, the cicadas sing as one. We owe their might, their voices speak to me. I am so that is the only thing that matters now. I beg you, don't lie to you. ¡Hola, hola! Bueno, vamos a probar este juego que se llama Loop 8, Loop 8, Summer of Gods. Tiene una pinta espectacular, ¿vale? Yo tengo el juego un poquito antes, gracias a Marvelous Europa y a Meridian Games. Sale a la venta, creo que es el día 9 de junio. Y en formato físico nos lo trae Meridian Games también, un poco más tarde, creo. Bueno, como veis está en español, así que vamos a probarlo porque la verdad es que tiene buenísima pinta. Voy a mirar los ajustes porque quiero mirar si en qué idiomas puedo poner las voces y esas cosas, ¿vale? Bueno, voz, idioma. Quiero las voces, a ver si puedo ponerlas en japonés. Eso es. Es que al ser un juego así anime, a mí me gusta más en japonés. Vale. Una vez hecho esto, vamos a probar el jueguito. Nueva partida. この作品はフィクションでございます。喋っている私ももちろんフィクションでございます。実在する人物、地名、団体とは一切何の関係もございません。では、このメッセージを見ているあなた様は、おっと、長いは無用でございますね。ララーン。 Bien, los Kegai, usurpadores de vida humana. Han aparecido en Japón ocasionalmente desde tiempos remotos para traer terribles calamidades y acabar con muchas vidas y tierras. Y de esa tierra profanada ha vuelto a resurgir la humanidad. Destrucción y renacimiento. En el transcurso de muchos bucles, las islas de Japón se han alzado una y otra vez. Han pasado 8 meses desde que la humanidad salió del espacio.人類は負けてばっかりだ。宇宙に希望を見出して逃げたつもりが、それもダメ。そうして僕はここに降りた。何もかもに捨てられて。
顔を上げたら彼女がいて、今が夏だと急に意識した。これは僕が希望を見つけるまでの物語。Bueno, súper anime todo, ¿no? Me gusta mucho este inicio, ¿eh? Vamos a ver cómo es, porque la verdad es que el juego promete un montón. Creo que es visual novel, aventura gráfica y demás. Así que vamos a ver qué nos encontramos, porque la verdad es que tiene buenísima pinta, ¿eh? Ima omoeba, sono hito wa boku to onaji you ni kinchou shite itan da to omou. Ohayou. で、いいのかな？まだ時差ボケある？そもそも日本語は通じる？あ、よかった。ニニ君だよね？ん？ニニ君かどうかは最初に聞いた方がよかったのかな。まあいいか。こう見えて私も割とテンパってます。大山の方から、つまり私の父から聞いていると思いますが、私は大山木の葉、木の葉です。私から見るとニニ君はいとこの子供で、辞書で調べたら銃声、いとこを追いって言うんだって。ニニ君から見たら私は銃宿母かな。難しいよね。まあ親戚ってことでいいんじゃないかな。同い年だしね。同い年でおばとかなんか嫌だし。それでね、ここは芦原中津っていう町。ここがあなたの住むところ。宇宙と違って何もない、普通の古い西日本の町です。心配そうな顔しなくても大丈夫だよ。私もここに流されてから長いけど、慣れればきっと大丈夫。住めば都って言うしね。はい、説明終わり。私たちの家に行きましょう。Venga, pues vámonos a casa, a ver si puedo hacer algo. ¿Qué te pasa? この芦原中津は日本どころか世界でも一番けがい被害が少ないところなの。まあそれ以外は特筆すべきことは何もないんだけどね。ちなみにここが襲われない理由は不明。運がいいだけっていうのが定説みたい。Ya verás que llego yo y atacarán los Kegai. En plan, ahí el gafe. Sakamichi, hoy, ¿no? Nini-kun, iki ga kirete taehen so. Mou sukoshi da kara. También llamarse Nini. Podría haber puesto otro nombre al pobre mozo. Uchuu kara orite hantoshi kurai, kinryoku training o uke saserarete ita tte hanashi da kedo, sore demo kou nan da ne. 宇宙って本当に大変なんだね。え、逆？そうか、宇宙から見たらそうだね。Mira qué casita más maja。ここがあなたの家です。私の家でもあるけれど、木造、意味なく大きい、築82年、家賃光熱費は大山の家持ち、つまり無料。すごくない？あ、年数？日本はすぐ家を建て替えるから、これくらいの年数はかなり古い方なの。周りの家も古そうだけど、
築50年はないんじゃないかな。20、30年に一度は建て替えるのが日本流なの。古い神社だって都度建て替えられているんだよ。なんで建て替えるのかといえば、日本の環境だとすぐ建物が傷んでしまうとかあるんだけど、まあ本質的には何度も同じことをするのが楽しいんじゃないかな。それが普通というか、繰り返されることはこの国では悪くないの。時々息苦しくなることはあるけどね。ニニ君の部屋はニニ君のおばあちゃんが使ってた部屋があるから、そこを使ってね。おばあちゃん？どうかな。私はさすらうのが好きなのさ、キラッとか言ってたけど、あの人について深く考えた方が負けというか、ニニ君もあんまり気にしない方がいいよ。私、大人はもっとしっかりすべきだと思うんだ。Me encanta lo de todo normal. Eso significa que en algún momento va a poner no todo es normal. ¡Qué rico! これからいろいろあると思うけど、気を落とさないで。できれば楽しく過ごしてね。捨てられただけで終わっていたら人生悲しいと思うから。それと明日は朝食を用意しておくから、起きたら食べに来てね。遅かったら起こすから注意すること。明日は登校日じゃないけど、ニニ君の編入手続きのために学校に行かなきゃ。それじゃおやすみなさい。おやすみなさい。背中が押し付けられている感じがする。地球の重力、これにはいつまでたってもなれない。今日はいろいろあった。僕に親戚がいたというのは驚きで、それが僕と同い年というのはもっと驚きだ。寝よう。重力は人を怠け者にする。この町には気概が出ないとか木の葉は言っていたけど、本当だろうか。Lo dicho, ya verás cómo ahora atacan. Domingo 2 del 8, 6 y media. Y anda, que levantarse a las 6 y media ya tienes ganas, ¿eh? También te lo digo. Bueno, es que en Japón llevan otros horarios. 重力を感じて目が覚めた。体が押し付けられている。朝食ができたと、木の葉の声がする。それでダイニングキッチンへ向かった。おはよう。昨日は眠れた？夜中に地震があったみたいだけど、気づかないくらいよく眠れた。偉い偉い。目玉焼きの卵を一つ増やしてあげるね。それはともかく、昨日も言ったけど今日は学校に行きます。登校日じゃないからそんなに身構えなくても大丈夫。それにみんな普通よ、普通。ただ田舎で人の数がそもそも少ないからびっくりするかもしれないけど、あ、食べた食べた。8時には家を出ましょう。そうだ、これ渡さなきゃ。
Me da una llave de la casa. これがないと一人で家に帰ってきた時困るでしょ。あと友達は連れてこないこと、恋人もダメ。家には家族だけ。だから私とニニ君、それとニニ君のおばあちゃんだけ。なんでって、ニニ君は大丈夫そうだけど、他の男の子が家に来てたりはちょっと怖いし、なんか嫌。私も友達を家に連れてきたりはしないからお願いね。学校はもう少しだよ、頑張って。Hala, hemos llegado al instituto. ¡Tochaku! ¡Coco ga gakkō da yo! ¡Gakkō wa rippa da kedo! ¡Seito wa sukunakute! ¡Wow, cuántos! ¡Nini-kun irete 4人 ka na! ¡Demo, mo hitori tennyūsen ga kere da ke! ¿A quién no quieres que invite a casa si no hay nadie? ¡Dakara anmari sabishiku nai to omou no! けがいのせいだけでこうなったんじゃないの。少子化って言ってね、この国は人口減っているんだ。私は手続きしてるから、ニニ君は国先生探して学校の中見て回って。大丈夫、他に先生なんかいないし。 dicho eso この端は探すしかないか。Vale, pues a ver si me dejan hacer algo, porque solo me dejan leer de momento. Kimashita ne. Oyama-kun, yōu koso Ashihara Nakatsu Kōkō e. Watashi wa kono kōkō no kyōshi de Kunie to iimasu. Daikin, kegai no higai ga masumasu hirogatte iimasu ga, benkyō koso ga gakusei no honbun de. Ochitsuite.私の成績のためにも勉強してください。あなたは成績が上がる、私の成績も上がる、まさにウィンウィン。今後も寝る暇を惜しんで励みなさい。なんだかまともそうな生徒が来て先生は安心しました。この学校は変なのが多くて。もう一人の大山さんは真面目でいい子ですよ。それ以外の生徒が勉強やる気が全くなくて。Bueno, a ver qué hay aquí, bichos raros o qué. いえ、言い過ぎました。ともかく、そういうわけですから、大山くんには期待しています。お待たせ。先生、こんにちは。はい、こんにちは。手続きは終わった？はい、国先生が書類をしっかり用意してくれていたので、あとはサインをするだけでした。それも大山さんの日頃の行い、社会地位のなせる技です。ありがとうございます。ではニニ君は連れて帰ります。Solo hemos venido a esto. Hai, hasta que ahora hay un curso de hosho, así que no se olviden. Kuni-sensei.私の成績のために頑張りなさいとか言ってなかった？素直じゃないというか、ああいう言い方しかできない人なの。多分
こっちに来たのもあの言い方が原因かな。あ、そうだ、夕飯の材料買ってこなきゃ。今日は親子丼にするね。鶏と鶏の卵の料理なの。だから親子丼。今日はニニ君が食べられるメニューみたいでよかった。よく考えてみたらニニ君に聞けばよかったね。人の話を聞かないで暴走するのは私の悪い癖だってニニ君のおばあちゃんも言ってたな。まあこれで大体の手続きはできたから明日からは自由行動かな。ニニ君好きに動いていいよ。せっかくの夏休みだしね。国先生は補習授業に出なさいとか言ってたけど絶対じゃないし、勉強も大事だけどこの町にというか日本に慣れるのも大事だと思う。本当は私が案内して回りたくもあるんだけどあんまり世話を焼きすぎるのもね。あーはい、これも私の悪い癖です。構いすぎてダメにするから生き物は飼うなと、これもニニ君のおばあちゃんに言われていたり。でもいつでも頼っていいんだよ。私たちは同じ捨てられた境遇なんだから。こうして二日目が終わった。捨てられたというよりも僕の場合は落ちてきたという感じだけど、何にせよ宇宙に戻ることはできそうもない。ここで生きていくしかないんだ。どう生きていくか僕は考えないといけない。Vale. Lunes, 3 del 8, 7 de la mañana. ¿Por qué te levantas a las 7 de la mañana en verano? Ese es el mayor misterio que nos hemos encontrado en este juego. Clases extra. Nini puede recibir clases extra todas las mañanas si va al instituto a las 9. Intenta ir a esas clases en la medida de lo posible. Al fin y al cabo, se supone que un estudiante debe estudiar. Pero que estamos en verano, señor. Pues puedes viajar fácilmente si abres el mapa y seleccionas el instituto en la lista de opciones. Vale, por fin me dejan moverme. Parece. Elige un destino en el mapa para desplazarte. En el mapa no aparecen los personajes que están en casa durmiendo. Desplazarte consume vitalidad y el tiempo que tardes en llegar a tu destino. Vale. Pues solamente puedo ir fuera del instituto, con lo cual... no tengo muchas opciones. Un orbe extraño flota en el aire. Esa cosa debería flotar. En la Tierra hay gravedad, se supone. Desde que llegué a la Tierra, se me han caído muchos platos y cubiertos porque esperaba que flotaran. Por eso os aseguro que eso no es natural. Y aún así, parece que nadie se da cuenta. Vale, me puedo mover. Recibo una clase extra. Vaya mierda. Mira cómo corre el Nini. A ver, ¿dónde tendré que ir? ¿Ahí? Mira cómo corre, en serio, qué mono. ¿Y dónde tengo que ir? A ver, el movimiento es un poco ortopédico y los gráficos son un poco así, pero bueno. Míralo, si es que madre mía. No sé dónde está la profesora y la clase extra y ni nada. Bendiciones, relaciones,
Seriously, no sé dónde tengo que ir a recibir la clase extra. Eso, gráficamente no es que sea lo mejor del universo, pero bueno. Si la historia está bien, la historia pinta bien, la verdad, o sea... aquí, mira. Debería irme a clase ya, odio llegar tarde. Ah, pues no puedo ir ahí. ¿Y dónde puedo ir? ¡A ningún sitio! Ya verás que no voy a llegar. Pues en el otro edificio. Yo que me sé. Debería irme a clase ya, odio llegar tarde. No quería llegar tarde, así que me fui a clase. ¡Ok! ¡Para eso me haces dar vueltas! Parecía que había llegado a clase a tiempo, así que entré.先生がやってきた。授業をしますよ。私とみんなの成績のために。そのまま先生が動かなくなった。代わりに狐耳の娘が教壇に立った。なんというか、ものすごく偉そうだけど、偉そうに見えない。 この町は狙われている。みんなは何も気にしてないようで、談笑している。Igual solo la puedes ver tú. 本当なんだから。気概が来てる。すぐそこ。多分今頃誰かに取り付いて力を貯めている。気概は活性化すると5日もせずに宿主を乗っ取って開花する。 皆の者、戦う準備を。神々の加護を集め、今こそ与持平坂へ向かうのだ。 と思っていたら、男子生徒の一人が狐耳の娘を担いで持って行った。 Ya, yo tampoco tengo ni idea de qué está pasando, la verdad. 普段は面倒見のいい子なんだけど、ベニはたまにああなるの。個性、そう個性。大丈夫だよ。私も最初はびっくりしたけど、そのうち慣れるし、先生も復活するから。What? No entiendo nada. 地球はすごいところだ。本当に大丈夫だろうか。 君に続いて転校生が来ました。皆さん仲良くしてください。自己紹介を。訳あって名字を持ちません。一花と申します。どうぞよしなに。一花さんはご家庭の事情で秘密が多いのですが、 気にせず生きてくださいと言われています。はい。皆様の幸せを守ることが私たちの願いですから。じゃあ授業するわね。まあ、皆さんも気をつけるように。この世で一番危ないのは 信じすぎている人です。嫌味に聞こえるが、一花は気にした様子もない。まるでロボットだ。Pero la kitsune qué es? Es que no entiendo. 授業は自由補習という形でやっています。
O sea, bueno, no sé, ya que estamos en verano las podrías hacer, yo que sé, a la una de la tarde para no hacernos madrugar, digo yo.学力が上がります。つまり社会地位が上がります。社会地位が上がれば他のすべての訓練に便宜が図られ、さらに提案成功率が上がります。ちゃんと学校に来て勉強しましょうね。私の成績のためにも。 ¡Hala! Se acabó la clase. Suena el timbre del instituto. Se ha acabado la clase. A ver, el juego tiene buena pinta, pero es lento, ¿eh? Es lento, lento. ¡Hala! Se han ido todos y te han dejado tirado. Nini. Llega la clase de la señorita Cunha a las 9 y asiste hasta la 1. ¿Pero la gente? Asistir a la clase mejora la condición social y la inteligencia. Lo primero afecta a las estadísticas que ganas al entrenar y lo segundo afecta al nivel máximo de energía. Entrenamiento. En varios lugares de Ashihara hay objetos con los que puedes interactuar y usarlos para mejorar tus estadísticas. Cuanto mejores en las estadísticas, más acciones de combate se desbloquean y más fuertes y eficaces son. Prueba a entrenar en las barras de hierro del instituto. A ver... Ah, estudiar. Sí, hombre, no tengo yo otra faena. Entrenar en las barras de hierro del instituto, venga. ¿Puedo salir de clase? Gracias. Las barras de hierro entiendo que estarán en el patio. A ver. Ay, no, será... Igual es por aquí, espera. Mucho instituto para tener 3 alumnos, ¿eh? O 5, vamos. Fuera del instituto. Entrenar, a ver. Aquí puedes mejorar tu fuerza. Tardarás 90 minutos. Venga, empieza. Nini, condición. Pues no sé, no entiendo nada. Entrena para obtener estadísticas. Puedes aumentar tus estadísticas al realizar distintas actividades en lugares específicos de Ashihara. El número y la cantidad de estadísticas adquiridos varía según el lugar. ¿Para qué sirven las estadísticas? Tus estadísticas afectan a tu rendimiento en combate y a lo rápido que aprendes habilidades. Fuerza, agilidad, habilidad. Afectan a la vitalidad máxima. Poder divino, inteligencia, atractivo. Afectan a la energía máxima. Condición social afecta al entrenamiento necesario para aumentar las estadísticas. Ok. Bendiciones. Bendiciones. Además de entrenar, puedes aumentar tus estadísticas al recibir bendiciones. Puedes encontrarlas en distintos lugares de todo Ashihara. Prueba a examinar el santuario pequeño que hay cerca del principal para recibir tu primera bendición. A ver. ¿Y eso dónde está? A ver, el mapa. Vale, puedo ir al santuario. Sí, estoy en el instituto. Vale, puedo ir al santuario. Vamos a recibir una bendición en el santuario. Qué bonito. Rezar, a la reza. Debería examinar el santuario pequeño para... Es que terrible, tío. ¿Dónde está el santuario pequeño? ¿Qué es santuario pequeño? ¿Esto? Por ahí no se puede
pasar. No sé dónde está el santuario pequeño, honestly. Esto. No. Esto. Comprobar. Intenté ver qué había ahí. ¡Ay, qué lindo! Mensajero divino de los dioses. ¡Qué lindo! ¡Qué linde! Tienes esencia de Konohana Sakuya, 80 de atractivo para Nini. Me estoy convirtiendo en todo un tío bueno. Adiós. ¡Qué cookie! Obtén bendiciones al investigar lugares de Asihara en eventos. Estas bendiciones pueden aumentar tus estadísticas y condicionar tus relaciones con otros personajes. Propuestas. Las relaciones de Nini con los residentes de Asihara influyen muchísimo en la historia y sus finales. Puedes proponerle actividades varias a otro personaje para reforzar estas relaciones. Hombre, pues eso mola. Encuentra a Konoha en la calle principal y proponle algo para estrechar vuestro vínculo. Hombre, me mola que haya diferentes finales y que haya que estrechar relaciones y tal y que influya. Lo que pasa es que no me entero mucho de qué va esto, la verdad. En la calle principal, vale. Pues vamos a ir a la calle principal. A ver, Konoha. Eso no es una aldea de ninjas. ¿Dónde estás, Konoha? Aquí estás, Konoha. ¿Quieres saber cómo hacer amigos? ¿Por qué no les propones hacer algo juntos? Creo que es un buen primer paso. Vale. Porque seguro que sale bien. Venga, vamos a conocernos mejor. Gracias. Vale. Tu relación con una persona determina si acepta tus propuestas más que cualquier otra cosa. Y pregúntala siempre cuando estén de buen humor. Si tienes una relación especialmente íntima con alguien, también puedes sugerirle más actividades. A ver qué le vas a sugerir, ¿eh? Que es tu prima. Proponer actividades a otros personajes consume vitalidad y energía, ya ves. Las propuestas afectan a sus emociones, lo cual condiciona las relaciones. Los tipos de propuestas disponibles cambian según lo que sienta ese personaje. Los comentarios de Nini insinúan qué tal ha ido la propuesta. Los sentimientos de un personaje y su relación mejoran si la acepta y empeoran si la rechaza. Usa la visión demoníaca con los personajes para saber más sobre sus acciones, estado anímico y deseos. Todos estos factores influyen en que una propuesta salga bien. ¿Puedo saber qué es la visión demoníaca? Gracias. Calle principal. Puedes ir a diferentes tiendas en la calle principal siempre y cuando estén abiertas. Puedes comer en el restaurante, lo cual restaurará tu energía y tu vitalidad. ¿Qué tal si pruebas? A ver. Come en el restaurante de la calle principal. Esto no parece un restaurante. Esto sí que puede parecer un restaurante. ¿Pero no me deja ir? ¿Esto qué es? Debería ir a comer al restaurante. ¡Jolines! ¿Y si yo quiero ir a la cafetería? ¡Me jodes! Está bien. Está bien en eso. Pues no sé dónde está el restaurante, amigo mío. Como no sea esto, que no es. Uy, mira, otro santuario. Debería ir a comer al restaurante. Mira, me voy a pegar un tirito. Señora. Esto tiene pinta de restaurante. Entrar en el restaurante, vale. Tal vez debería comer algo, sí. Comí. Energía y vitalidad recuperadas. Mira qué bien.
Puedes ir a la cafetería o al restaurante de la calle principal. Cada local tiene su horario, así que eso puedes ir cuando estén abiertos. En estos locales puedes restaurar vitalidad y energía, ¿vale? Y ahora descansar. La vitalidad, la energía y el tiempo que quede para que acabe el día y limite las actividades. Es tarde, toca volver a tu cuarto y dormir. Pues a mimir. A la casa, venga. A ver si me dejan dormir. A las 9:30 te vas a dormir. Bueno, yo mira, cada uno. Cry sin dormirse a las 2 de la mañana. ¿Dormir hasta mañana por la mañana? Sí, hombre, sí, cómo no, dormir, venga. Me he quedado dormido en el futón. Si no puedes hacer nada, descansa. No puedes llevar a cabo actividades si te quedas sin vitalidad de energía o a partir de las 3 de la mañana. Si pasa cualquiera de estas dos cosas, tendrás que irte a la habitación a descansar. Al descansar, restauras la vitalidad y el tiempo avanza hasta el día siguiente. Hoy, tras muchos milenios, los Kegai de Yomotsu Hirasaka han logrado traspasar la barrera que protege a Shihara. Aprovechando que cuentan con una cantidad de tiempo ilimitada, han echado raíces y han atravesado la barrera. Los Kegai se revuelven. Su gran asalto está a punto de comenzar. ¡Qué bien! Ya decía yo que seguro que ahora venían. Martes, a las 7 de la mañana. A ver... ¡Uy! Ahí pasa algo. Solo el santuario. Prepararse para el combate. Ha aparecido una entrada a Yomotsu Hirasaka en el santuario. Por alguna razón, Nini puede percibirlo. Va a investigar esta puerta extraña en busca de alguna anomalía. Vale. A ver... santuario. Es que quiero enseñaros pues un poco todo lo que hay en el juego. Parece que las relaciones y tal afectan a los finales que te puedes sacar y tal, y han dicho algo de combate, así que supongo que ahora vamos a combatir. Yomotsu Hirasaka no iriguchi o mitsuketa. Dekashita zo, hito no koyo. ¿Y estas dos qué hacen aquí? Sasuga desu, Nini-sama. ¿Nobus? ¿Donna shudan o tsukatta no ka? Estado de ánimo sagrado. ¿Es una kitsune, no la ves? Es una kitsune, ¿no la ves? ¿Qué es lo que se llama? Parece que no tengo elección. Ah, bueno. Nini-sama, ご一緒してください. その剣気の際がなければ, 私たちは坂に入れません. Me fascina porque no tengo ni idea de lo que están hablando. そなたは脅されておるぞ. 一緒に行かねば死ぬぞと. 殺しはしません。従順になる呪いをかけるだけです。これだから大山は。まあいい。行くぞ。Venga, pues en marcha. Que quiero ver de qué va la vaina esta.
Parece que Benny ha decidido venir conmigo. Parece que Ichika ha decidido venir conmigo. Nini necesita aliados fuertes que le ayuden a derrotar a los Kegai. Puede invitar a una o dos personas más a que se unan a su grupo. Invita a otros personajes para crear un grupo y que se unan a él. Mejora vuestras relaciones para ganar más aliados que luchen a tu lado. ¿Tiene lógica? ¡Ale, pa' dentro! El Nini tiene una cara de amargado. Vale, esto es como un espacio alternativo, una dimensión alternativa o algo. Y ahora vendrán Kegais de esos. Deslumbra tanto que me duelen los ojos. Esto parece Shihara, pero con una gama de colores totalmente distinta. ¿Dónde estoy? Yomotsuhira Saka. Los Kegai capaces de acabar con el mundo te esperan en Yomotsuhira Saka, el inframundo. Una barrera te impide llegar a los Kegai. Debes superar diferentes pruebas para disiparla. Completa una prueba en Yomotsuhira Saka. A ver, vamos a hablar con ellas, a ver si me cuentan. Recuerda que siempre... Que sí, que sí. ¿Y esta que me cuenta? No, pues no bajas la guardia. A ver, ¿dónde hay que ir? ¿Aquí? Debería realizar la prueba para disipar la barrera. Vale. Muy bien explicado el juego, pues no está. También os lo digo, ¿eh? Comprobar. Debería regresar. Mi. ¿Y dónde está la prueba de Yomotsuhira Saka? ¿Lo puedo saber? Aquí, comprobar. De repente se levantaron Kegai del suelo y atacaron. A ver, el combate. Acciones de combate de Nini. Selecciona un objetivo y luego una acción para dirigir a Nini en combate. Si selecciona la flecha de tierra como objetivo y hendidura como acción. Pues flecha de tierra, no me deja hacer otra cosa. Hendidura. Hay tres emociones que afectan al poder de tus ataques: amistad, cariño y odio. Aunque el odio es la más fuerte, si abusas de él puedes acabar fortaleciendo al enemigo. Usa bien las emociones para obtener ventaja. Pues vamos a darle cariño, yo qué sé. Madre mía, qué juego más raro. Acciones de combate de aliados y enemigos. Los aliados y los enemigos actúan por su cuenta. Tus relaciones con otros personajes condicionan significativamente sus acciones. Me mola un montón el diseño de esta. Más ataque. Ay, me ha bosteado. Visión demoníaca. Nini tiene un poder especial llamado visión demoníaca y tiene dos usos en combate: premonición o visión celestial. Premonición te permite ver lo que piensan otros personajes, lo cual te puede ayudar a predecir las acciones de aliados y enemigos. Visión celestial te permite ver los efectos de estado especiales de los personajes, lo cual te vendrá bien en combate. Tú determinas las acciones de Nini en cada turno. Elige a quién va dirigida la acción con seleccionar objetivo. Decide qué hacer con seleccionar acción. Hay tres emociones que afectan al poder de tus ataques: amistad, cariño y... Bueno, esto ya me lo has explicado antes. Vale, bueno. Distanciado, desconocido... Bueno, ya me consideran colegas. A ver, flecha de tierra. Espérate. Allá voy, toma esa.
No entiendo nada. Voy a atacar y ya está. ¿Quieres matar al bichito ese ya, por favor? Se ve un poco mal, ¿eh? También os lo digo. Solo tengo un ataque. Voy a tirarle odio. Solo quita uno más, ¿eh? Bueno, ya está, yo lo maté. Nini y su grupo han conseguido la victoria. Pues está bien. Al derrotarnos, los Kegai han dejado caer Magatama brillantes. He conseguido una Magatama, ya tengo una. Los Kegai que destruyen el mundo vienen en Yomotsu Hirasaka. Han creado una barrera para evitar que entres en su reino. Ni debe completar varias pruebas para cruzarlo. Ya puedes disipar la barrera. Enfréntate a los Kegai en combate. A ver, ya puedo disipar... Tras la barrera. Venga, va, vamos a ver. He encontrado una barrera. Puede contener un Magatama. Ahora mismo tengo un Magatama. Al introducir las Magatama pertinentes, la barrera se ha hecho añicos. Ya debería poder continuar. Vale. Un árbol enorme y retorcido se alza ante mí. Siento el peso de su mirada, que rezuma odio. A ver, habrá que luchar, supongo. Mira qué bicho. Protege el objetivo. Anda, mira. Si es que puedo. En plan, bostearlas. Vale, vale. Vamos a atacar al Kukunochi este. Vale, me sube el ataque. Está pletórica para enfrentarse a ti de una vez por todas. Igual nos revienta y esas cositas. ¡Hostia! Es que si me curo... Si me cura una mierda, me va a matar. Me baja la defensa. Igual me tiene que matar, ¿eh? Pégale con cariño, pero pégale. A ver, se ve un poquito raro el juego, pero también os digo que yo estoy jugando antes de su salida. Quizás salga parche, no lo sé. Me va a matar. Me va
matar al Groot este. Estoy metiendo meteoritos. ¡Crítico! ¡Venga! Sí que estás maldito, sí. Obviamente no podemos enfrentarnos a esto. Nini y su grupo han caído derrotados. Aquel día, un bosque engulló el mundo. El único consuelo fue que sucedió de noche y la mayoría de la gente murió mientras dormía sin sufrimiento. ¡Qué bien! Las ramas se estiraron cada vez más arriba, hacia los cielos. ¿Tenía que pasar esto o es que saca un final horrible? Juraría que puedo oler la calidez del sol. Arriba, despierta. Mesamenasai. Oinar chichi to haha no arasoi o nadame. Ashihara Nakatsuku ni o tairage. Hostia, qué movida. Anata ni wa sono shimei ga aru no desu. Vaya movida, chaval. Y he vuelto al principio. Sí. He vuelto al principio. Sí, bueno, a ver, esto es lo mismo. Ah, mira, volvemos a vernos. Sí, que se entera. Un bucle se produce si se destruye el mundo o si se selecciona dicha opción al hablar con Terasu. Al activar un bucle, el mundo volverá a ser como era el 1 de agosto. Todos los personajes vuelven a ser como eran el 1 de agosto. Las estadísticas y los estados emocionales se reinician por defecto, pero volverán rápidamente a sus valores anteriores. Todas las bendiciones que hayas obtenido se traspasan. Pues esto es un bucle temporal. Vale, gente, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Porque ahora sí que ya hemos visto de qué va el juego y cómo se hace y todo eso. Así que, pues espero que os haya gustado. Yo este juego no lo subiré, ¿vale? Porque no me parece un juego para YouTube, la verdad. Pero bueno, pues espero que os haya gustado este primer vistazo. Recordad que sale en la Switch pronto, que también lo vais a tener en formato físico gracias a Meridian. Y nada más, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao!